hecho destacado del día de ayer, un hurto en grado de tentativa ocurrido en horas de la tarde, siendo las 18:30 horas, personal de comando radioeléctrico fue advertido vía telefónica por un señor propietario de un local comercial de calle San Martín al 150. La cuenta que momentos antes había sido víctima de un hecho ilícito. El señor se encontraba en la parte trasera del local, más precisamente en el taller. Al escuchar la puerta se dirige a atender, encontrándose con dos masculinos en el interior con cosas en las manos, más uno que se encontraba fuera del local. Seguidamente, comando radioeléctrico intercepta a uno de ellos en calle Moreno y Lavalle, en tanto los otros dos fueron identificados por personal de comisaría segunda. Seguidamente, los tres menores, conocido por esta preventora por tener antecedentes anteriormente, fueron trasladados a sede policial a los fines de efectuar los trámites de rigor correspondiente. Se hace constar que se les secuestra dos parlantes portátiles, los que serán entregados a su propietario. Un hecho de robo ocurrió en horas de la mañana, a las 9:50 horas. Una mujer de 45 años da cuenta que dejó estacionada su motocicleta Yamaha Krypton 110 centímetros cúbicos en calle Oroño y Boulevard Centenario. Al regresar a buscarla, esta ya no se encontraba en el lugar que la había dejado.